La empresa concesionaria firmó en 2004 un contrato de 20 años para la explotación del servicio, en donde trata los residuos de casi 85.000 habitantes, apostando por el compostaje y la recuperación, un sistema de reciclaje único en Galicia. Quieren crear 8 plantas como esta, pero no entiendo cómo quieren hacer si esta quieren pechar. E que a alternativa que seguramente dará Xunta será leválo para Sogama, onde que se faga con todo o que antes se reciclaba nesta planta simplemente queimalo. É dicir, vamos ao revés do mundo. Las deudas ahogan a la planta de residuos de Lousame a pesar de encontrarse a la cabeza del reciclaje en España. Sí é certo que pagaron unha parte da deuda, pero siguen sin pagar o canon mensual, co cal o que pagan por un lado se detrae polo outro. Además de la situación económica por deudas de la mancomunidad, los trabajadores denuncian que Ecoembes, una sociedad que recibe gran parte de los envases reciclados, ha decidido unilateralmente no recoger el 70% del envase ligero, lo que supone perder 650.000 euros anuales de ingresos. Si se mantiene la situación, los empleados podrían iniciar una huelga de recogida de basura selectiva, orientada a los ayuntamientos que más cantidad de dinero adeudan a la empresa por el pago del canon.